Señoras y señores, le damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también. ¿Por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Esto es Olympique de Marsella ante Olympique de Lyon. Soy Claudio Palma. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Es un placer compartir esta transmisión con mi amigo Aldo Rómulo Chapacase. Hola, Claudio. ¡Entra nomás! ¡Gol! ¡Gol! Es gol. Es gol. El comienzo del partido es fantástico. Espero que este gol tempranero abra el pleito y que sea vibrante, como todos esperamos. ¿Y qué fue eso? Eso fue de una precisión absoluta, pocas veces vista. La colocó fantástico, Claudio, bien lejos del portero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí o le salió de casualidad, pero de todas maneras, fue un golazo. Olympique de Marsella anotó el primer gol en este partido definitorio. Ese gol hizo delirar a la tribuna. Seguro los jugadores se van a contagiar de esta energía. Allí está, recupera la posesión del balón en su propio campo. La juega larga, cerquita del cor, cabecea, ahí está. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Llegó bien el balón, pero el resto... Saque de manos. ¿A dónde enviará el balón? Traba, presiona y recupera el balón. Allí está quedándose con ese balón. Impresionante carrerón. Qué calidad. Atención, se mueve por el costado, puede venir al centro. Le pegó al arco. Ahí está el arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Ahí va, abre el juego hacia la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Atención, esta es muy buena. Viene ahí el arquero, fenomenal. Ojo que esta no es una tajada cualquiera. Levanta la cabeza y mira. Rafael, muy bien jugada esa pelota. Qué bien cortó ese pase, salvó su equipo. Bien jugada hacia la esquina. Hubo un poco de indecisión en ese ataque y la terminaron perdiendo. No pueden llegar al área rival. Se escapó. Nos dejó mudos ese disparo alto. Lindo espacio y le da de ahí. Qué forma tan mala de resolver. Han puesto contra las cuerdas al rival, generando muchas situaciones claras de gol en estos minutos. Ojo con no aprovechar. Disparo al arco. Ahí va otra vez. Señores, entró. Incluso cuando iban abajo en el marcador, nunca dejaron de batallar. Increíble la forma en la que terminó empujando la pelota, aprovechando ese error. Claudio, es tremenda la confusión en la defensa. No se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar. Señoras y señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es un partido de ida y vuelta, parece una película de acción. Centro al área. Largo a dividir.
le ponen el cuerpo para moverlo. Es un pase que rompe la defensa. Heung-min Son recibe con peligro. Le da de lleno. Ahí está, hacia arriba le pegó gol. ¡Gol! Sí, sí, sin duda. Entró. Tremendo final, señores. Ese puede ser el gol definitivo. ¿Y qué más agregar, señores? ¿Qué se puede decir ante esto? Olympique de Marsella está arriba en el marcador por un tanto. Pase largo hacia la zona del córner. Busca el espacio. Va llegando al centro. Rechaza la pelota. Bien defendido. Maneja el peligro con ese despeje. Tira un pase largo al vacío. Limpia con ese pase. Corta y recupera. Impecable. Toca Neugliu. Con el 11. Ayudó a poner en ventaja a su equipo en la última fecha con una gran asistencia. Abren bien al balón. Rafael la recibe. Recibe el pase en el área. Ahí va el balón. Rechaza en el centro. Toca Neugliu. Pasó muy bien. Y le pega desde ahí. ¡Gol! Pelota al fondo de las redes, señoras y señores. Es gol. Es gol. Esta es una verdadera demostración de coraje. No creo que puedan perder. Tenía todo el arco a su disposición. ¿Cómo no iba a embocarla? Me imagino que el entrenador debe estar muy preocupado por esta actuación de sus defensores. No sé si hubo falla en la comunicación o de concentración. La cuestión es que se equivocaron feo y lo han pagado con un gol. El partido está igualado nuevamente. No hay que quitarle mérito al equipo que empató, pero el rival le dio una mano enorme. En cuanto hicieron el gol, sacaron el pie del acelerador. ¿A dónde la va a mandar? Silbato del juez, final del primer tiempo. Dos goles para cada equipo y al descanso. Ojalá que el complemento siga siendo tan espectacular como este. El reloj ya está en marcha en esta segunda mitad. Albuena. ¡Qué buena pelota le pusieron! Viene con pelota dominada y la pica. Nadie levantó la bandera. Abre al sector izquierdo. Buen pase. Cambia y la manda al centro. Olympique de Lyon tiene un técnico muy inteligente en el banco. Es más, el último partido lo ganó gracias a él. Fue a buscar el partido con mucha inteligencia. No es un técnico conservador. Eso se sabe. Pero no basta con mandarlos a todos al ataque. Hay que saber hacerlo con inteligencia. Algo que a este hombre le sobra. La juega profunda. La casé. La juega profundo por afuera. Posesión. Decide abrirla por la derecha. ¿A dónde va? Lindo pelotazo largo por afuera. Douglas Costa. Fíjese cómo los defensores guardan
siempre una cierta distancia a la hora de marcar. Y claro, saben que en velocidad salen perdiendo. Los delanteros rivales te comen la espalda ante la mínima opción. Sí, porque si los marcan muy de cerca, van a quedar expuestos. Hacen bien en ser precavidos. Olympique de Marsella todavía tiene los tres cambios a disposición. Calhanoglu. La juega por la derecha. Rafael envía. Muy bien jugada esa pelota. No pudo salir a tiempo. Fuera de juego. Muy fino. Demasiado. Habría que verla de nuevo, ¿eh? Cerquita del córner. Qué bien se desmarcó para recibirla por fuera. ¿A dónde enviará el balón? Cierre. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Tira al centro. Apareció en el lugar justo y en el momento indicado. Que agregarle el pase del compañero fue simplemente estupendo. Le marcó el pase y se la dio al pie. Un golazo. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. La juega profundo por afuera. Muy buen control. Allí le están marcando la infracción. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. La cassette. A lo largo por aire. Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora. Hay que sumar gente en ataque, poner la pelota en el área como sea y buscar el empate. Pelotazo largo hacia el banderín del córner. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. Mucho coraje para buscar otro gol y ampliar la ventaja, pero en estas circunstancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la pelota. La cassette abre el juego y lateraliza el ataque. Ya no queda más tiempo, esto se termina. Es ahora Olmero. ¡Qué hermoso cabezazo! ¿Será esta vez? Ahí está, viene.
sin duda, entró. Y el partido está empatado a la tribuna, como loca Donaldo. La Cassette no pudo retener el balón y termina en el fondo de la red. Hay quienes nacen con estrella, Claudio, y otros que lamentablemente nacen estrellados. Estos muchachos nacieron con estrella. Otra vez, y con este gol, llega el 3. Lo tiene bien merecido, está sencillamente imparable. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos va a anotar el tanto de la victoria? Lindo centro desde lejos. Koscielny vuelve a ganarla. El árbitro consulta su cronómetro y es el final. ¡Qué gran partido! Gracias a ambos equipos, a los dos, que han jugado pensando en el arco de enfrente permanentemente. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? El partido se me pasó volando.